Hello, good evening to everybody. Can you hear me? Yes, no? Good evening. Hello, good evening, Miss. Okay, welcome. Welcome, Mr. Benjamin, welcome. We are going to be working on the exercises that we left yesterday on the platform. Vamos a estar trabajando parte de los ejercicios, ¿verdad? Que dejamos el día de ayer. Antes de iniciar, pues, a mí me gusta iniciar con una actividad introductoria. Y la actividad que hoy les traigo pues, es un pequeño juego en el cual ustedes van a aprender vocabulario. Les voy a compartir el enlace en el chat box de esta videoconferencia, así que por favor pendientes y luego les explico o les doy indicaciones precisas de lo que vamos a realizar. Un momento. Muy bien, ahí tienen ustedes el enlace que los conduce a la página web donde se encuentra este pequeño juego que les comentaba anteriormente. En esta actividad, pues simplemente debemos nosotros seleccionar uno de los formas en la que lo queremos desarrollar. En este caso, yo recomiendo hacerlo con la opción fast. ¿Qué significa rápido? Ah, hay dos opciones, el rápido y el lento. Nosotros vamos a seleccionar la opción rápida, ¿ok? Para escuchar bien la pronunciación de las palabras. Una vez hemos seleccionado el nivel, aparece una serie de contenidos. Aquí usted debe seleccionar el contenido pues, que a usted le llame la atención, que usted se sienta con ganas de aprender ese vocabulario. Y una vez seleccionado, le va a mostrar diferentes imágenes. ¿Qué debe hacer usted? Simplemente escuchar la palabra que se menciona ahí y seleccionar de acuerdo a lo que usted escucha. ¿Sí? Por ejemplo, si a usted le aparece, si a usted el audio le está diciendo la palabra flight en el área de insectos, ¿ok? O el contenido de insectos, usted debe seleccionar, pues, en este caso, la imagen que sería de una mosca, digamos, ¿sí? Porque ese es el nombre que se le conoce, pues, en el caso de inglés. Si le aparece o escucha usted en el área, en el contenido de animales, elephant, usted va a seleccionar la imagen de un elefante. ¿Sí? No sé si me voy a entender con esas instrucciones de lo que usted van a realizar. Sí, teacher, está claro. Está claro, va, perfecto, excelente. Si hay preguntas, dudas, háganmelo saber, de esa manera pues yo les puedo ayudar. Bien, vamos a tener, creería yo que 10 minutos es suficiente para desarrollar la actividad y luego nos vamos directamente a la plataforma a trabajar y
ver un poco y aprender un poco, pues, de los contenidos que se nos muestran ahí para cada día. ¿De acuerdo? Bien, 10 minutos. Seleccione el contenido que usted considere quiera aprender. Perdón, me dicen por aquí que tienen algunos problemas para ingresar al enlace. No sé si a todos les ocurrirá lo mismo. ¿Ya lograron ingresar? Yo sí ingresé. Ok, de acuerdo. Deme un segundo, permítame, Lady, ahorita se lo comparto por medio de mensaje. Para los que van entrando, debemos dirigirnos al enlace, pues, que se muestra en el chat box y desarrollar uno de los contenidos que nos aparecen en el juego. Teacher. Dígame. Pero al final uno es el que decide qué es lo que quiere sí. Jugar. Sí, exactamente. Ahí le aparece a usted una serie de contenidos. Mire, le aparece de animals, de home, clothes, food, personals, jobs, bathroom. Usted decide cuál de ellos quiere aprender. ¿Sí? Ok.
Okay. Let's see. What's been your best score? ¿Cuál ha sido su mejor puntaje? Mr. Serpas. Lo veía bien concentrado. Díganme. ¿Cuál ha sido su mejor puntaje? Como 23,000. No le escucho, permítame. 23,000. 1,000 puntos. Ah, muy bien. Excelente. Muy bien. Veamos, ¿quién más por aquí quiere compartir su puntaje? Miss Castillo, ¿pudo ingresar? Yes, teacher. A ver, ¿cuál fue su puntaje? Según parece, 188,000. Ah, pero no sé si 188,000. Wow, es bastante, bastante. ¿Y qué más tenemos por aquí? ¿Alguien más que haya desarrollado el ejercicio? ¿Mr. Rosa? Hello. Hello, sir. 1,500. 1,500. Ah, muy bien, está bastante bien. Miss Ventura, usted también la vi concentrada. ¿Cuál fue su puntaje? Lo hice en 2, el de rápido, fast and slow. ¿Sí? Fast, 9,800 en 9,800. Slow. 9,800, ok, un buen número. Ya en slow, sí, ya llegué a más, a 14,500. 14,500, excelente, muy bien, perfecto. Veamos, por aquí me escribe Mr. Contreras, me dice... Dice don Alejandro Contreras que se escucha cortado. No sé si escuchan ustedes cortado. ¿El resto escucha cortado? No. Se escucha bien. Ah, ok. Muy probablemente este Mr. Contreras ha de ser la señal de internet. O tal vez el programa no está corriendo bien en la computadora. Podríamos revisar esos dos aspectos. Ok, nos vamos a mover ahorita. Ah, por cierto, esa página pues se la pueden quedar a ustedes para aprender vocabulario. La verdad que es bastante interactiva, bastante interesante, porque nos permite escuchar la pronunciación de las palabras e identificarlas por medio de imágenes. Pues en un momento, si lo practicamos bastante... las llegamos a relacionar muy fácilmente, ¿sí? Así que ahí tienen. Hay un montón de contenidos que ustedes pueden trabajar, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar ahorita al contenido correspondiente de esta semana. Estamos trabajando ahorita la sección número 4. En la sección número 4... bueno, el día de ayer estábamos trabajando un poco de cómo expresar cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan, cosas que nos desagradan y cosas que nos encantan. Veíamos por ahí un video, una conversación, en la cual podíamos nosotros identificar expresiones. Deme un segundo, aquí está. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer en esta clase? En esta clase, pues nosotros vamos a escuchar y trabajar parte de lo que anteriormente se venía discutiendo, que era sobre la entonación en preguntas. Ayer veíamos lo que era un rising y veíamos también lo que era un falling intonation en inglés. Teníamos, y esto lo trabajamos nosotros ayer, veíamos que cuando nosotros tenemos preguntas cerradas o preguntas de sí y no, nosotros íbamos a tener un rising en la entonación, ¿sí? Una pronunciación, decíamos, ascendente, decía alguien por ahí. Luego, cuando son preguntas
en los cuales se utilizan los WH words, aquí es donde nosotros tenemos una entonación, llámese descendente, para expresar o solicitar en este caso información específica de alguien. Estas son preguntas abiertas, ¿sí? Bien, en la otra parte, siguiendo el hilo de esto, teníamos por ahí un objetivo. El objetivo nos decía que en esta lección ustedes van a escuchar un programa de TV en donde deben poner atención a los detalles de los concursantes. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bien, este es un ejercicio. Es un ejercicio de listening. El título que tiene es Who's My Date? ¿Qué vamos a hacer nosotros? We are going to listen to four people on a TV game show. And we are going to listen to three men that want to invite Linda on a date. The questions for this exercise, it says, what kind of things do they like? What kind of things does Linda like? We are going to choose the answer for each participant, and we are going to answer all those, we're going to check it out, the questions, and we're going to answer all those in the questions that we have from number one to your number 10. To 11. Check it out, the audio. I'm going to play it here in this video conference, but if you want to check it out, the audio, more slowly, you can do it by your own, okay? Muy bien, vamos a prestar atención al audio. Lo voy a reproducir en este momento. Recuerden, si quieren escuchar ustedes el audio por su cuenta, lo pueden hacer. Y de esa manera, pues incluso pueden cambiar la velocidad y escucharlo un poco más despacio, más lento. Prestemos atención al audio. ¿Pueden escuchar el audio? ¿Sí escuchan el audio? No, teacher. Yo no lo escucho bien. No. Vaya, ahorita, denme un segundo, voy a tratar de configurar esto. Listen to four people on a TV. ¿Se escucha ahora? Sí, ahora sí, vaya. Vaya, entonces prestemos atención al audio y vayamos chequeando las preguntas, ¿de acuerdo? Listen to four people on a TV game show. Three men want to invite Linda on a date. What kinds of things do they like? What kinds of things does Linda like? Welcome to Who's My Date? Today, Linda is going to meet Bill, John, and Tony. So, let's start with the first question on music. Bill, what kind of music do you like? Oh, classical music. Classical, okay. And how about you, John? Well, I like jazz. And you, Tony? My favorite music is rock. How about you, Linda? Well, I like pop music. I don't like jazz or classical music very much. Okay, now let's talk about movies. Bill, what kind of movies do you like? I like thrillers. And how about you, John? Oh, I like westerns. Westerns are good. And how about you, Tony? I love horror films. And what about you, Linda? I really like horror films, too. And now for question number three. Bill, what kind of TV programs do you like? Well, I like to watch news programs. John? Well, you know, I really like talk shows. And Tony, how about you? I like game shows a lot. And Linda, what do you like? Well, I like talk shows and game shows. Okay, time is up. Now,
Who's the best date for Linda? Okay, do we have the audio of this TV show program? And what we're going to do right now is to answer all the questions that we have here. The number one, it says, what kind of music does Bill like? Classical. Classical. Okay, let's check it out. It's... Number two, what kind of movies does Billy like? Bill like? Thriller. Thrillers, okay. What kind of TV program does Bill like? News programs, okay. Number four, what kind of music does John like? Yes, okay, excellent. Number five, it says, what kind of movies does John like? Western. Okay, very good. Number six, what kind of TV program does John like? Talk show. Okay, very good, excellent. Number seven, what kind of music does Tony like? Rock. Number eight, it says, what kind of movie does Tony like? Horror films. Number nine, what kind of TV program does Tony like? Game shows. Number 10, what kind of music does Linda like? Pops. What kind of movies does Linda like? Horror films. And the last one, what kind of TV programs does Linda like? Talk shows and game shows. Okay, talk shows and game shows. Excellent. If we click on send, we are going to have 25 points here in this part. Excellent. Very good. Have all the 25 points. Remember to complete all this exercise on the platform because it's necessary in order to get the 80% that Inglés Corporativo is asking us. So let's work on this part. It says that in this lesson, participants will listen to a conversation where would or invitation is used when making plans. Have you ever used or do you know the use of would? Have you ever used would, or do you know the use of would before? I think that everybody has used this word in a moment. La mayoría, pues, probablemente sí lo ha utilizado. El would es una palabra que nos permite a nosotros crear invitaciones, en este caso para... hacer planes, X plan en específico. ¿Y cómo lo utilizamos? Bien, en el video 4.10, nosotros vamos a observar una conversación. En esta conversación vamos a tener diferentes expresiones en las cuales se utilizan, diferentes oraciones, perdón, en las cuales se utiliza el would. Luego vamos a pasar en el video número 4.12, cómo nosotros estructuramos oraciones haciendo uso de would para aceptar invitaciones y también cómo crear preguntas haciendo uso de would. ¿Ok? De acuerdo. Vamos entonces al video 4.10 y prestemos atención en ese momento. Thank you.
In this lesson, participants would listen to a conversation where wood for invitations is used when making plans. We will learn through this conversation how to accept or refuse an invitation. As you listen to the audio program, pay attention to expressions such as I'd like to and I love to. An invitation. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to. What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match, around 7:30. Okay. Let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Okay, there we have the conversation. Just give me go watch it on the video because I want to show you. Meet at the stadium before the match. Here, okay. We're going to stop there. This is the conversation. Have you noticed here, we have the sentence, would you like to go? That's an invitation. And what we are using, or the context that we are using would, is because someone, in this case, Dave, is asking Susan for go to Friday night or to see the soccer match, in this case, on Friday night, because he has some tickets. That's an invitation. What are the possible answers that we can have for that question? Probably Susan, when in this case, Susan answered yes, okay? Because she accepts the invitation, but there are some other cases that people will answer no. Okay, we'll say like tense. We can say things like I don't like that, or maybe I wouldn't have enough time. Things like that. We're going to see that in the following. In slide, but we have here how we can construct or how we can create a context in order to use this expression. Vamos a ver más adelante también cómo se utiliza esta expresión para hacer preguntas y responder cuando son afirmativas, cuando nosotros aceptamos una invitación o cuando la rechazamos. Ahorita vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar a dos personas. Bueno, ¿saben qué? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a pedir dos voluntarios para que desarrollemos esta conversación. Ya la escucharon, ya prestaron atención, es parte de la pronunciación de ellos, parte de que ustedes tal vez probablemente ya lo trabajaron en la plataforma. Vamos a hacer esta conversación, a simular esta conversación. No sé si hay voluntarios, un chico por aquí, una chica. Jonathan, ok, Jonathan y mis alférez. Excelente. Bien, pueden abrir sus micrófonos. En este caso, pues, por lógica, Dave sería Jonathan y Susan sería mis alférez. Bien. De acuerdo. Podemos iniciar. Sí, mister, creo que no se le escucha el audio. No sé si ¿tendrá algún problema por ahí? Ahora sí, creo que sí, ahora sí se le escucha. Ok, ¿se me escucha? Sí. Oh, sí, ok. I have ticket to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks. I'd love to.
What time does it start? At 8 o'clock. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6 o'clock? Oh, it's like two, but I had to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match. Around 7:30. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Okay, very good. Excellent. Excellent. Very good, sir. And miss. Now we're going to listen another another two voluntaries in this case. Is Lady and Mr. Ticas. Okay, go ahead. I have tickets to the soccer match on Friday night. Would you like to go? Thanks, I'd love to. What time does it start? At 8 p.m. That sounds great. So, do you want to have dinner at 6? I'd like to, but I have to work late. Oh, that's okay. Let's just meet at the stadium before the match around 7:30. Okay, let's meet at the gate. That sounds fine. See you there. Okay, excellent. Very good. I will stop sharing here, okay? Because we're going to move. What did I do here? Give me a second. Okay. Just give me a second because I have some trouble with my computer right now. Let me move to this part. Okay, here we have the explanation of what been studying in that conversation. This is the use of would. We're also going to study how we use verb plus to plus verb. Let's listen it and we're going to be discussing this after we watch. Pay attention. By the end of this lesson, participants will comprehend the use of would in questions and answers. Remember I told you last class to pay attention to the conversation when they used I'd like to or I'd love to? Well, now it's our turn to study how to form a sentence for accepting and refusing an invitation. Let's check it out. Would. Verb plus to plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks. Yes, I'd really like to go. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Contraction. I'd equals I would. Okay, I will stop here because as I said some moments ago, we're going to be checking out all this information about how to answer in affirmative way and how to answer in a negative way. For these two questions, would you like to go out on Friday? Possible question could be like, yes, I would. Yes, I love to. Thanks. Or yes, I'd really like to go. In these three options there are valid. And in the last one, we have something that is called verb plus to plus verb. Cuando nosotros utilizamos en una oración un verbo, en este caso like, nosotros debemos
apoyarnos de un verbo aus, perdón, un verbo infinitivo, que en este caso es un verbo con el tú, para expresar o completar una acción de lo que nosotros queremos, ya sea compartir la idea, expresarnos de una forma u otra. Lo que sucede en esta parte es que pues, ahí tenemos nosotros solamente para afirmar. Cuando nosotros vamos a rechazar una invitación, generalmente lo debemos hacer pues, de una manera un poco más polite, más educada, y no decir, no, no quiero ir, o no, ve tú si quieres. Eso no es correcto hacerlo. A menos que existe una gran confianza, ¿verdad? Pero generalmente cuando alguien nos invita, pues debemos mostrar pues, un poco de respeto. De la misma manera que nosotros hablamos, estamos mostrando ese respeto, esa prudencia con los demás. Cuando sucede eso, nosotros, o las probables respuestas para negar esa invitación, podrían ser, I would like to, me gustaría, pero, ok, tengo que trabajar. O pero tengo que hacer X cosa, ¿sí? No le vamos a decir directamente a no, no quiero ir, porque se siente bien fuerte. Se están invitando y pues como que estás rechazando definitivamente porque no te agrada o desagrada, ¿sí? Siempre hay que buscar como formas un poquito más polites de rechazar una invitación. La forma en la que se utiliza en preguntas, en este caso, es al inicio de la oración. La palabra would se utiliza al inicio. ¿Por qué? Porque es un verbo modal auxiliar en el cual nosotros estamos utilizando para hacer invitaciones, como es el propósito de esto. Seguido del verbo modal, would, vamos a utilizar nosotros you, que es el sujeto en este caso, más la función del verbo más infinitivo, del verbo en este caso, que expresa invitación, más el verbo base o que hace referencia dentro de la oración. Para el caso de estas oraciones, existe una contracción. En lugar de decir I would like to, que es un poco más largo, nosotros lo podemos contractar y lo podemos hacer más corto. En lugar de decir I would like to, podemos decir I'd like to. I'd with the at the end of the word that we are pronouncing. That we have pronounced. So, after all this structure, we're going to use a complement. Después de estas estructuras, nosotros vamos a escribir un complemento. Básicamente es, o se utiliza generalmente cuando nosotros vamos a negar algo, porque tenemos otra cosa que hacer, como lo decíamos antes, pero no queremos rechazar directamente. Veamos ahora la estructura, cómo funciona. Prestemos atención. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work. In order to accept an invitation. Traction. I'd equal I would. Vale, prestemos atención a partir de esta parte. In order to accept an invitation, we need to follow the structure. Subject plus would plus verb plus to plus verb plus complement. Examples. I would like to go to her new house. I would love to go to her new house. And when we need to refuse an invitation, we need to follow this structure. Subject plus would plus verb plus to plus verb, comma, but plus. Examples. I would love to go to her new house, but I can't. I would like to go to her new house, but I can't. ¿Verdad? Ok, ahí tenemos nosotros el video y la estructura. This is what my English was like. Bueno, espero que después no nos
nos aparezca el copyright cuando subamos esto a YouTube. Bien. Veamos ahorita. Esto no debería estar abierto. Esto tampoco. Esto tampoco. Bien, veamos ahorita, chicos, la parte de los ejercicios. Aquí tenemos nosotros el ejercicio 4.13, que nos dice lo siguiente. Vamos a utilizar el would y la estructura del verbo más el infinitivo. La indicación dice, treat the following invitation and select the best response. Okay, that's easy. We're going to have like different options for answering that invitation and we have to choose one. In this case, the correct one. Or the best that matches each of the questions. I don't know if you have done this exercise before. ¿Ya terminaron este? ¿Ya hicieron este ejercicio? Yes, please. Yes. Okay, yes. Very good. Excellent, very good. Muy bien, aquí tenemos entonces en la número uno. I have tickets to the baseball game on Saturday. Would you like to go? Which is the correct one? Yes, I love to. Very good. Number two. Would you like to come over to dinner tomorrow night? I'd like to, but I have meeting. But I have meeting, okay. Number three. Sorry, a little bit sleepy. Number three, it says, would you like to go to a pop concert with me this weekend? Yes, I really like to go. Okay. The number four, would you like to go to a soccer match next Sunday? Yes, I'd love to. Thank you. Very good. And the last one. Would you like to watch a movie on Friday? On Friday night. I'd like to, but I have to work. Excellent. We check this button. We're going to see that we have 20 points. Oh, sorry. This was the other one. Okay, there. We have 25 points in the exercise. If you haven't completed yet, complete it on the platform. Remember that it's necessary in order to get the 80% of the scored at the end of this course. ¿Tienen alguna consulta de momento? No. No. ¿Los demás? ¿Qué me dicen? Sí, no. ¿Hay alguna consulta que quieran hacer? ¿Pregunta, duda, sugerencia? No. Sí, dígame. Otros usos de este verbo, no solo para hacer invitaciones, ¿verdad? Sí. Yo puedo decir algo. Es que este es un verbo, sí, claro. Este es un verbo modal, pues, que nos ayuda a convertir diferentes verbos. Ahorita hemos utilizado la estructura de I would like to, porque es lo que mencionaba, lo que decía el objetivo de la lección, que era crear, hacer o expresar, hacer invitaciones y expresar pues, de forma afirmativa o negativa si nosotros aceptamos o rechazamos invitaciones. El would like es el que nos permite hacer esto, pero would es, como les decía, un auxiliar que nos permite crear diferentes tipos de oraciones, ¿sí? Por llamarlo de esa manera. Generalmente cuando utilizamos el would es porque vamos a cambiar la forma del verbo. Si en lugar de decir, voy a iniciar con el like, que sería, en lugar de decir gustar, la palabra me cambiaría a gustaría. En lugar de trabajar, la palabra me cambiaría a trabajaría. O dependiendo, aquí lo vamos a ir después nosotros ajustando o conjugando, mejor dicho,
de acuerdo al pronombre que vamos a ir utilizando. Por ejemplo, si yo digo, you would study. Lo podemos. Bueno, voy a utilizar una pizarra para que este quede pues un poco más claro. Denme un segundo, lo voy a compartir aquí la pantalla. Vamos a ver. You ok. Aquí cuando, no sé si pueden observar la oración que estoy utilizando en la pizarra. Yes. Ok. Aquí tenemos you would study for the exam. ¿Qué estamos haciendo o qué estamos expresando con esta oración y haciendo uso del would? Estamos dando un consejo. This is, se puede utilizar como un advice. Tú deberías estudiar, ok, para el examen. Ese es uno de los usos para dar un advice. Otro uso es el siguiente. Vamos a ver. I would like to travel. Hola. Hola. I would like to travel. Ah, en ese caso siempre estamos haciendo el mismo uso del anterior, que es invitaciones. En ese caso invitaciones y pues las respuestas ya las tenemos por ahí. Lo que estamos buscando son diferentes formas de utilizar el would. Por ejemplo, ponía aquí el would, que es como un consejo. Luego tenemos en forma de pregunta. Would he work this afternoon? Cuando hacemos nosotros este tipo de preguntas con el would, es para expresar incertezas, ¿sí? Si nosotros preguntamos con would he work this afternoon, ¿trabajaría él esta tarde? Es algo que nosotros no estamos seguros, entonces estamos expresando una incerteza, algo que no conocemos, ¿sí? Ahí tenemos dos usos. Esto es cuando nosotros utilizamos un verbo diferente, tanto para oraciones afirmativas y oraciones interrogativas. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender. Sí, yo tengo una duda. Sí, adelante. En la primera oración, no llevaría el verbo de deberías. Sí, claro, por supuesto. Tú deberías estudiar para el examen. You will study for the exam. Porque esta es una oración afirmativa. La diferencia con la otra es que es interrogativa. Si nosotros la traducimos al español, debería ser de esa forma. No sé si era esa su pregunta. Más o menos. Es que, por ejemplo, yo creía así, que era you would should study for the exam. Ah, no, pero este es otro modal. El que estamos utilizando aquí es como un consejo. Si usted utiliza should, es porque siempre está dando un consejo, pero está expresando obligación sobre la otra persona al hacer X cosa. Si yo le digo a usted, you should study for the exam, le está diciendo que
es, o la acción que esa persona va a realizar, es una obligación de... Que lo tiene que hacer. ¿Sí? Ok. Thank you. Okay, very good. So, well, I think time is over, and we're going to be discussing this tomorrow because we had more content about it for tomorrow's class. And we are going. Ah, remember that you have to work on the exercises on the platform in order to get 80% need to do it because we have to get, you know, the certification, the diploma at the end of this course. So we are in the last week. No, we're not in the last week. We have 1 week more, and then we won't have enough time to complete, because as you notice here in this platform, we have an end date, our deadline. I'm going to show it right now here. Oh, okay. You have till February 10 in order to complete all the exercises. If you don't complete it in that at that time, that's mean that you are going to, or you have to repeat this course again. Okay, so try to complete it. If you don't have any other question. Well, that's been the end of the video conference. And see you tomorrow. Blessing for all of you. Good night, teacher. Good night. Good night. Thank you, everyone. See you tomorrow. Good night, teacher. Tomorrow. Bye. Good night. Bye.